Amigos, bueno, pues, ¿qué creen? Les traigo hoy hamburguesas y estas hamburguesas son bien deliciosas, pero les voy a enseñar aquí el truco de hacer la carne, el tamaño apropiado para el pan. Y pues estos son los ingredientes, vamos a necesitar pan, pues lo que tú le quieras poner, de las salsas que tú les quieras poner. Yo solamente te recomiendo que haya papitas, que haya también el saborcito como de la piña, el jamón, la cebolla. Y yo voy a usar zanahoria y el queso que también estoy usando es queso amarillo, que es americano. Pues estoy usando más o menos unos 1300 gramos de carne molida. El jamón y todo lo demás lo puedes usar de la marca que tú gustes. Esta es una salsa que es con ajo y con pepino, que está buena. Entonces, pues vamos ahorita a alistarnos para hacer esta deliciosa hamburguesa. Yo voy a hacer también unas papitas, pero estas papitas son ya cortadas y son secas. Vamos a ver qué tal quedan. Pero lo mágico aquí para mí son las potato wedges, que son estas papitas más grandes que a la francesa. Esta es la zanahoria, debe de quedar ralladita para que te quede la hamburguesa bien sabrosa y le tomes todo el sabor. Pues vamos a empezar a picar el chile. Esto es para la carne molida, porque de veras que te va a quedar bien sabrosa esta hamburguesa, porque el sabor que tiene la carne es deliciosa. Te prometo que si tú la haces de esta manera te va a gustar, si la haces en casa, porque ahora o en estos días vas a las, digamos, a las sucursales, a las tiendas, al donde vendan hamburguesas, están carísimas. Está casi a $10 un combo, que la verdad es carísimo. Bueno, pues vamos a ponerle solamente pimienta negra y ajo para ahorita empezar a amasar, pues digamos a darle una amasadita a la carne o a revolver bien. Tú de las salsas puedes usar las que quieras. Yo voy a usar, a mí me gusta mucho la salsa barbecue, esta salsa sriracha que es muy picosa, claro, la salsa ketchup o catsup. Y bueno, pues aquí ya vamos a empezar a hacer la carne. Como te comento, haz la carne de esta manera y no te vas a arrepentir. Es deliciosa, queda con un sabor deliciosa. Y de verdad que el sabor que tiene no está picosa, pero tiene un sabor rico, que además queda bien jugosita. Es la cebolla, no lo sé, pero todo queda bien sabroso. Y bueno, pues ya que tenemos aquí la carne, les voy a enseñar la medida que yo la hago. Uso una taza, es la medida de una taza, y lo hago al ras, y esta es la medida exacta para hacer el pan, o para que no te salga ni grande ni pequeña la, digamos, la carne, y te quede perfecta para el tamaño del pan. Y bueno, pues estoy usando yo ahorita, este es un papel encerado, que esto me ayuda pues para estar poniendo a las carnes, pero también para deslizar la carne cuando empiece a hacer ahorita pues las carnes de una por una. Y es facilísimo de hacer, yo mismo la voy a redondear y tú te vas a fijar lo fácil que es bien bien simple. Y como te digo, vas a usar la taza, la vas a rellenar hasta el tope, hasta el ras, y esa es la medida exacta. Y bueno, pues solamente la vas a empezar a deslizar, vas a poner un papel encima y es rápido. Este es el tamaño del, digamos, el pan que te va a quedar exactamente la carne. Así es que te recomiendo que uses este tamaño de pan, que no sea del pequeñito. Bueno, pues mira, para la carne tú vas a aplastarla muy bien. Para mí es más fácil hacerla con las manos, porque de verdad que te ahorras eso de la máquina y estar aplastando y sacándola y metiéndola. Y así tú te vas fijando de qué tamaño te va quedando. Y mira, te recomiendo que lo hagas de este tamaño. Son de 15 a 16 centímetros que tú la vas a hacer. Entonces son más o menos como unas 6 pulgadas, porque recuerda que va a encoger. Entonces te recomiendo que la hagas de 15 a 16 centímetros tu carne, y tú la vas redondeando y le vas dando la forma redonda, y es bien sencillo. Yo quiero mostrarte nada más que es tan rápido, y de verdad, esta es la magia de hacer este tipo de hamburguesas, que quedan bien deliciosas. Yo te recomiendo que si vas a hacerlas para vender,
pues si tengas que hacer tus cuentas, no sé cuánto tú gastarías o cuánto tú pensarías vender, pero te aseguro que si tú vendes este tipo de hamburguesas, las vendes porque las vendes y vas a tener muchos clientes. Te lo digo porque yo tenía un restaurancito o una fondita, como le llamamos en México, y vendía muchísimas hamburguesas, y de verdad que los morenitos son muy especiales, pues créeme que eran mis clientes. Y yo vendía muchísimas hamburguesas diarias y créeme que están deliciosas. Y bueno, pues mira, aquí es rapidito, te quiero mostrar en unas tres carnes de la manera que lo debes de hacer. Y tú te vas a ayudar estando deslizando con tus yemas para que tú vayas sintiendo si hay grumos, si está muy gruesa, para que tú vayas sintiendo la carne. Pero recuerda, son de 15 a 16 centímetros lo que te debe de quedar la carne, el tamaño. Y entonces esto es rapidito, fácil. Aquí se me rompió el papel, pero ahorita no hay problema, ponemos otro. Y mira nada más, esto de verdad es, como decimos, pan comido. Y amigos, espero que esta receta, que de verdad es facilísima, sí es un poquito tardada porque lo tardado va a ser ahorita dorar las carnes, pero créeme que vale la pena, te ahorras muchísimo dinero, comes mucho más sabroso y de verdad que vale la pena porque puedes alimentar al batallón de tu casa. De aquí salen de 7 a 8 hamburguesas, entonces es, digamos, para un paquete de pan que trae 8 buns, 8 carne, perdón, 8 panes, entonces esto es apropiado para tu familia, para alimentar a tu familia. Pero sí son grandes, son muy grandes, son bien llenadoras. Estas hamburguesas son, o las estoy haciendo al estilo de la Comarca Lagunera. Mis tíos en Torreón tienen un restaurante que se llama Roccoli y las hacen de esta manera. Creo mis tíos ya no trabajan, pero sus hijos siguen haciendo las hamburguesas, que son unas de las mejores hamburguesas en Torreón. Entonces, pues ya están las carnes, ahora vamos a empezar a hacer ahora las papas. Mira, estas papas que yo compré, sí las estoy probando, es la primera vez. Son unas papitas que, digamos que ya están cortadas y ya están secas, son redonditas. Y me gustan mucho a mí las papas, pero yo las he hecho siempre frescas. Voy a probarlas esta vez, a ver qué tal salen. No te quiero recomendar todavía algo que no he probado, es la primera vez. Pero sí se ve como que están o que van a salir crujientes. Y ahorita pues las vamos a poner aquí nada más como una opción. Pero yo lo que voy a hacer son las papas. Son más grandes que a la francesa. Son potato wedges, así se llaman, wedges. Entonces son muy, muy sabrosas. Me gustan a mí bastante las papas. Bueno, pues esta es la primera opción. Esta es la que a mí me gusta o la favorita. Entonces vamos a empezar a freír las papas porque esto ya es rápido. Ya hicimos las carnes. Así es que esto es nada más de hacer esto rapidito. Yo nada más puse un poquito de paprika y sal, pues para ponerle aquí un poquito de sabor a las papas y es rapidito. Y bueno, pues mira aquí ya ahorita le avanzo a las papas. Esto sí te va a tomar más o menos de 10 a 15 minutos hacer este tipo de papas, pero si lo estás haciendo, yo en realidad como estoy haciendo el video, pues estoy haciendo de una cosa y por separado, pero cuando tú ya estés cocinando en tu casa lo puedes estar haciendo todo junto al mismo tiempo para que te salga todo al mismo tiempo que vas a servir las hamburguesas y las papas. Y mi sartén, pues más bien, o mi comal, sí me ayuda bastante porque es largo y tiene, digamos, una forma donde no se me sale porque no está plano y me ayuda bastante. Bueno amigos, pues aquí ya están las papitas, entonces ahorita pues ya también estas papitas redonditas, que estas fueron compradas, no son frescas, y las compré en la tienda, en esa tienda que se llama Winco, está en Garland, Texas, y está buenísima esa tienda. Ya terminé por último de hacer ya las papas. Estas papas son bien sabrosas, a mí me gusta muchísimo la forma que le doy porque quedan bien, a mí me gusta un poquito más entre aguaditas, pero sí las puedes dejar crujientes, nomás es cuestión de que las estés cuidando que no se te quemen. Ya por último voy a empezar ya a prepararme para hacer las hamburguesas. A mí me gusta la cebolla que quede gruesecita para dejarla en estas rodajitas para que queden perfectas para el pan. Ya tengo aquí todo listo, tengo también la piña,
la cebolla, ya listo la carne para empezar ahorita a hacer las carnes. Y mira el tamaño que es un poquito más chiquito que mi mano, porque yo soy de mano grande, pero como te digo, son de 15 a 16 centímetros, y de verdad que ahorita que encojan, sí quedan más o menos como de unos 9, 10 centímetros, porque sí encogen. Entonces, por eso te doy la medida exacta de una taza y el, digamos, la medida para que te quede perfecta la carne, para que no se te salga o no te quede muy chiquita del pan. Y bueno, pues mira, aquí rapidito te lo estoy mostrando porque obviamente pues no quiero hacer el video larguísimo y no los quiero aburrir, pero sí sé que este video es un poquito más largo, pero porque obviamente estamos haciendo varias cosas como las papas y partiendo todo, alistándonos para que quede todo esto bien sabroso, pero créeme que te va a gustar muchísimo. Yo voy a empezar ahorita a darle nada más una pequeña, no doradita, voy a tratar de sancochar un poquito el jamón, y esto pues para que sepa ahorita esto todo muy rico. A mí me gusta el queso, que no quede tan derretido, pero si tú desde que le das la segunda vuelta, pues le pones el queso si te gusta que esté bien derretido. A mí en lo particular o personalmente no me gusta, así es que esto ya es opcional. A mí me gusta más enterito, que se vea el queso, que no esté chorreando, como decimos. Entonces mira, vamos a avanzar ahorita poniéndole ya el jamón. A esto también le puedes poner aguacate, pero pues ahorita el aguacate está bien caro y de verdad que lo están trayendo verde. Y pues para qué te sirve un aguacate verde que lo vas a tener ahí en la cocina como 5 o 6 días y después se te echa a perder. Pero bueno, esto está bien sabroso aquí. Ahorita huele delicioso el ruido que hace el aceitito. Está delicioso. Me encantaría enseñarles unas hamburguesas que fueran de dieta, pero siempre les repito y los fastidio. No sé hacer nada de dieta más que la pura ensalada y eso es todo. Porque la verdad, pues, a mí me encanta mucho la comida y pues la fría y la caliente, pero mientras esté sabrosa. Y de verdad que me gustaría enseñarles otro tipo de comidas de dieta, pero no lo sé. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí. Esto es por si hago una doble. Y estamos siguiendo aquí, pues, sofriendo, dándole una caramelizada a la cebolla, que es muy rica. Seguimos aquí con también la piña. La piña debe ser entera. Y ya estamos también aquí dándole una tostadita a los panes. Me gusta que estén bien, bien tostados, que quede durito el pan, más el pan de abajo, porque recuerden que la hamburguesa es un poquito pesada y cuando tú la tengas en tu mano, pues no quieres que se te desbarate o que esté todo el pan bien aguado. Bueno, pues continuamos ya sacando ahorita la piña y la cebolla y ya esto está listo para empezarla a hacer. Y como te cuento, estos son los panes y está grandecito. Me gusta bien tostado, te lo recomiendo que lo tuestes muy bien. Ya estoy lista para empezar a formar o a montar mi hamburguesa, que esto es delicioso. Y mira, si te fijas, está bastante, bastante duro, no está quemado. Sí está oscurito, pero no está, la verdad, pues, quemado. Vamos a empezar ahorita con la mayonesa. Le ponemos la carne que ya tiene aquí, el queso y el jamón. Entonces ahorita empezamos a ponerle pues la lechuga, el tomate. Puedes ponerle tu tomate, dos tomates, uno, como tú gustes. Recuerda que esta hamburguesa es pesada, pero es muy rica. Pues ponle poquita sal. Yo a la carne no le pongo tanta sal porque sí, pues me gusta que esté con su sabor. Me gusta sentir su sabor, pero si te gusta saladita, le puedes poner una media cucharadita a la carne antes de estarla, o cuando la vayas ya a empezar a mezclar. Le pones ya piña, cebolla y pues ahorita vienen las otras salsas. Esta es tiene ajo, pepino y es muy sabrosa. No es tan picante, pero sí tiene otro saborcito y ojalá que te guste. Yo solamente te doy una opción. Esta es mi favorita. A mí me encanta la de salsa barbecue, que es dulce, picosa. Me gusta muchísimo porque pues en Texas aquí se usa muchísimo este tipo de salsa. Mira nada más, ya terminé de hacer la primera hamburguesa, que es la que tiene ciertas, digamos, ciertas salsas. Y es de la misma manera que voy a hacer la siguiente. Es lo mismo, voy a hacer exactamente lo mismo. Le pongo el pan y le pongo, ya tiene el queso, el jamón. Y le seguimos poniendo la
la zanahoria, de verdad, amigos, que está apropiada para esta hamburguesa, porque la tienes, le tienes todo, tienes la carne, el queso y también le tienes la verdura, que viene siendo pues la lechuga, el tomate y la zanahoria. Y ya después lo demás, la piña, créeme que le da un sabor sabroso, y más la cebollita como se la pone uno así, pues caramelizada, está de rechupete. Y más pues picosita, ¿verdad? Pues ponle ahorita poquita sal. Y esta salsa es picosa, es sriracha, es muy muy picante. Es una salsa que venden los chinos, ya la venden ahora en Walmart y está muy sabrosa. Y pues mira nada más, la tapamos y ahora pues vamos a la probadera. Amigos, pues llegó el momento que más me gusta, el más chido, porque pruebo la comida y de verdad que esta hamburguesa, de verdad, está de rechupete. No es porque lo diga, pero simplemente la manera de preparar la carne, todo quedó bien rico. Las papitas estas, pues ni se diga. Vamos a empezar a probar. La verdad que miren nada más, amigos. Qué rico esto. Esta hamburguesa es mexicana, es de la comarca lagunera, donde yo soy. Es más, no me quiero tomar el crédito. Así las hacía, o así las hacen mis tíos. Se llama Roccoli, el restaurante de ellos. Está en Torreón. Están deliciosas. Muy rico. Quedó bien rico. Están sabrosísimas. Miren nada más, todo aquí, su piña, todo está. Amigos, está delicioso. Perdón si me estoy manchando. ¿Les pasa? A las mejores familias. Está wow, está tan rica esta hamburguesa, de verdad. Miren nada más lo que me estoy atizando, lo que me estoy comiendo. No puedo parar de comer. Está bien sabrosa, bien mexicana. Está picosita, tiene un sabor bien rico. Espero les guste la manera como hice esta deliciosa hamburguesa. Les puedo decir que son una de las mejores. Un estilo Roccoli, no quiero tomarme crédito, pero de verdad están riquísimas. Saludos para toda la gente de Torreón, de Lerdo, de Gómez, de Durango, de donde soy yo. Les mando un gran beso, abrazos, saludos. Y a todos mis suscriptores, nuevos suscriptores, familia de Aptos Solo para Tragones, gracias por ver cada uno de mis videos. Pues estamos entonces viéndonos entonces hasta el siguiente video.